Una, dos, tres. ¡Au, mi cuello! ¡Au! Ay, quisiera hacer gimnasia rítmica, pero todo está cerrado. Ay, por ese coronavirus. Ya sé, voy a hacer gimnasia rítmica. ¡Aquí es mi cama! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Qué divertido! De gimnasia y hay maestros. Ya te dije que te esperaras y que con el... A ver, trata de sentarte para llevarte al hospital. Ay, Jessly, pero no entiendes, Jessly. Siéntate, hija, que yo no te puedo levantar porque acuérdate que me operaron. Me duele. ¿Dónde más te duele? ¿Nada más el cuello? Sí. Miren, y te lo abroché bien. Ay, hija. ¡Mami! Ay, hija, pues, ¿pero por qué no obedeces? ¿Qué no ves que es muy peligroso dar vueltas si no hay un instructor que te esté diciendo? Por eso, para eso son los instructores, Jessly. Ya te necesitamos ir al hospital a ver si se te torció nomás el cuello o se te fracturó, yo no sé. Hay que ir a hacerte una radiografía ahora, ¿eh? Y si pasó algo, vas a estar con el collarín como un mes entero, sin poderle hacer nada, ¿ya ves? Por no obedecer y hacer tus marometas cuando no debes de hacerlas. ¡Oh, mi cuello! Así que vamos al hospital. Chicos, ya ven lo que me pasó por andar haciendo maromas. Chicos, no hagan esto en sus casas ni chicas, porque luego, como yo me fracturé o no sé qué me va a pasar en el cuello, tengo que tener esto y está haciendo mucho calor. No hagan gimnasia rítmica ni den maromas cuando no está alguien que les esté ayudando y que sepa de hacer gimnasia rítmica. ¡Adiós!